va a pegar. Con este golazo de tiro libre de Lionel Messi, se cerraba con broche de oro el debut del argentino con su nuevo equipo, un debut que terminó como si fuera escrito por los mejores guionistas de una película. Pero la fiesta empezaba desde mucho antes, cuando Messi hacía su arribo al estadio junto a sus compañeros. El argentino y Busquets se bajaban del bus para acompañar por primera vez a su equipo. Dentro del estadio se daba un tremendo encuentro entre Leo Messi con la estrella de los Lakers, LeBron James. El basquetbolista se fundió en un tremendo abrazo que se repitió hasta tres veces. Dos leyendas del deporte se vieron y se han saludado dejándonos estas tremendas imágenes. Messi y Busquets empezaban el partido de su debut desde la banca de suplentes. El argentino se mostró feliz todo el tiempo. Desde el minuto 10, la afición del Inter de Miami mostró este tremendo tifo en honor a su nueva estrella. El rostro de Messi en los graderíos para darle la bienvenida a su nueva ciudad y a su nuevo club. Cuando la primera mitad estaba cerca de terminar, el Inter de Miami se adelantaba en el marcador, un gol que provocó el primer festejo de Messi como jugador y lo celebró como si fuera un aficionado más desde el banquillo de suplentes. Así ha sido la reacción del argentino en su primer festejo del gol como jugador de Miami. Cuando arrancó la segunda mitad, Messi empezaba inmediatamente con el trabajo de calentamiento. Messi salía al banco de suplentes y el estadio ya se venía abajo esperando su tan ansiado debut. Al minuto 53 se vino lo más esperado de la noche. Messi y Sergio Busquets hacían su ingreso y oficialmente han protagonizado su debut con el Inter de Miami. Mira, crack, más de 800 goles, 7 balones de oro, oro olímpico, Copa del Mundo, 10 ligas, 4 Champions, Copa América, el coach, the greatest en el terreno de juego. Al minuto 65 Messi sufrió el primer gol en contra. El Cruz Azul marcaba el gol del empate y esta era la reacción de Messi que ya estaba en el campo de juego. Durante los 40 minutos que jugó Messi dejó grandes momentos asistiendo y buscando su primer gol. Pero lo más destacado sin duda llegó al minuto 93, cuando el partido estaba por terminar, Messi recibe una falta fuera del área. Un tiro libre que Messi aprovechó y marcó este brutal golazo en su debut. Mejor final no se podía pedir, falta contra Messi, minutos finales del partido, marcador empatado a unos y Messi sacaba esta joya para gritar su primer golazo con el Inter de Miami y el estadio se venía abajo. Messi celebró su gol junto a sus compañeros y también con sus hijos. Mejor debut no se podía pedir para la nueva estrella del Inter de Miami que dejaba a Beckham con esta reacción. ¡Leo!